Hola mis amores, buenos días, bienvenidos un día más a mi canal. Estoy por acá, es 31 de octubre, estuve terminando de limpiar, quería ponerme a planchar, pero bueno, ya no me da tiempo porque ya llegó Giovanni y me dijo, monta que te queda y nos vamos. Vamos a, bueno, no les voy a decir porque después si no les puedo grabar, no sé. ¿Qué pasa? Que queremos comprar un... Aquí se usa mucho los muebles, se les pone una cubierta, se les pone un paño, se les pone un cubre diván o sofá, una cosa así. Y entonces casi te lo compras nuevo y no se puede ni ver el nuevo de lo que te compres, de la cosa que te compres, porque rápido se le pone un paño por arriba y entonces para cubrirlo, para que no se rompa, para que no se ensucie. Y entonces así dura años, años, años. Lo que vas haciendo es cambiando el paño y entonces nada. Es una costumbre que aquí tienen para cuidar los muebles, cuidar sus cosas. Y así dura por los siglos de los siglos. Entonces, sin más preámbulos, me voy a estar poniendo... Hola mis amores, buenos días, ¿cómo están? Por acá estamos bien. Ya amaneció, serán como las 7:30 de la mañana, más o menos. Yo voy a aprovechar para limpiarme mi cara. Quería adelantar que Daniel estaba durmiendo, pero bueno, como pueden ver, no sé si lo sienten. Ya se despertó. Estoy en labores, estoy limpiando el congelador y abajo del refrigerador. Que metí una caja con los purés de tomate que ya yo había hecho. Y entonces hay uno como que se me está botando, ¿no? Que está en mal estado. Y entonces el piso no me lo embarra. Porque yo le puse un nylon, pero hay un mal olor ahí abajo y entonces voy a sacar la caja, voy a estar descartando los que están en mal estado, los tengo que botar y entonces voy a limpiar ya, aprovechar eso ahí abajo. Porque hay un mal olor que no les puedo explicar. ¿Qué les iba a decir? Por acá es primero de noviembre. Y es primero de noviembre, hoy no se va a la escuela. Por acá es feriado. Hoy es Día de Todos los Santos. Ni se va mañana, que es el Día de los Fieles Difuntos. Y el viernes no se va, no me acuerdo por qué, hasta el lunes. Entonces, en esta semana nada más que se fue a la escuela, lunes y martes. Y ustedes saben. Escucha a Daniel con la tos. Nada, voy a estar
terminando de hacerme esto en la cara, ¿sí? Ponerme a hacer lo que tengo que hacer con el refrigerador. ¿Ok? Nos vemos más tarde. Mis amores, estuve limpiando, pasándole un paño y poniéndole en otro nylon. Ya la caja, ¿no? Ya la caja la voy a botar. Y por supuesto voy a botar a estos 6 sospechosos. Porque exactamente, miren. ¿Ven? Este está malo y antes de que me explote por ahí abajo, voy a botar. Las tapas yo las veo un poco gordas. ¿Cómo es? Sí. Así levanta y entonces tengo miedo. Miren cómo está el agua. Y ustedes saben que eso da una peste terrible. Voy a aprovechar que hoy es miércoles y vamos a ver si boto esto también. ¿Ok? Madre mía, qué peste. Qué mal olor. Nada, entonces ya estuve limpiando el refrigerador. Ya estuve limpiando eso ahí abajo. Voy a hacer lo que falta, lo que me queda por hacer. Y entonces, nada, no voy a estar cambiando que tenemos que salir. Buongiorno, mi da 2 fruste per favore? Senti, io te la posso pagare, me la lasci qua dopo? Ok, grazie. Va bene. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo estuve viniendo a comprar el pan, menos mal que no había nadie. Ya lo dejé pago, lo recojo más tarde porque ahora voy a ver si puedo cambiar por fin lo que estuvimos comprando para forrar el sofá. Entonces voy a estar yendo allá, vamos a ver qué pasa, si hoy me empato con esa gente. Hoy es la tercera vez que voy, porque les explico un poco. Fui la primera vez y compramos de 2 puestos. Entonces llegamos a la casa, lo probamos y nada. Regresé por la tarde y me lo cambiaron. Di la diferencia y me lo cambiaron por uno de 3 puestos. Entonces llegué a la casa de nuevo. Lo estuve probando, pero le está muy atrincado, está muy... No me gusta cómo le queda. Entonces ahora voy otra vez, porque estos días fueron feriados, ¿no? Fueron 2 días feriados, entonces, nada, ahora estoy yendo otra vez allá a ver si lo cambio por uno de 4, siempre dando la diferencia, pero... Y entonces, nada. Les cuento que por acá los días están así, ya empezó el frío, 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 frío. Y la lluvia, de momento llovizna, la llovizna esa que ustedes saben que es de frío. Y de momento, pero ya, es el frío total.
Yo tengo todavía que sacar la ropa de frío. Tengo un poco, pero todavía. Tengo que seguir cambiando. Madre mía, qué genio me da estar en el mete y saca eso. Nada, entonces eso es lo que va a estar pasando. Yo voy a estar yendo allá y vamos a ver. Hace falta que encuentre el mismo color que nosotros queremos. Vamos a ver, si no, entonces tendré que coger otro color. Ok. Mis amores, este fue el color que estuve escogiendo. Un poco oscuro, pero ustedes saben, ahí va, ahí va. Para Daniela, que siempre está arriba del sofá, y uno que siempre está arriba del sofá, entonces aquel color gris que había escogido Giovanni me parecía que no era el apropiado. ¿Qué pasa? Ahora entonces lo que vamos a hacer es comprar unos cojines claros y bueno, y lo combinamos.